Una de las preguntas que se hace todo el mundo es, ¿cómo te llamas? Jordi. Bueno, y cuéntanos un poco cómo empezó todo. Bueno, más fin una Pues la verdad familia es que no bien, sé ni cómo empezó. Yo tenía una igual vida muy Jordi. normal, con mi trabajo, mis Más amigos, mi rutina, y de golpe la gente me semana empezó a contigo no reconocer. vendo el cuarto. Iba por la calle Me y notaba las terminaba miradas de la gente, familia, menos siempre me reacciones que hacía. no entendía, la verdad. Incluso había gente que me pedía selfies y yo pues encantado. Evidentemente tal éxito comporta alguna envidia, pero he de decir que la admiración ha sido superior. He recibido miles de cartas, millones de regalos que alucinarías, la verdad. Me encanta el olor a coño. Y era una fiesta continua. Alcohol, pasta, drogas, discotecas, tías, pim, pam, pum. Es que me inflé a follar. Yo predecimosis al señor Jordi. Y con el sobrante me hice esta chupa. Sí, me pidieron que fuese la imagen de una bebida energética, de Atranca, y despierta el negro que llevas dentro. Escribieron una biografía sobre mí, el efecto era imparable, era un puñetero influencer, era la mezcla perfecta entre el Rubius y Cabronazi, la gente me perseguía, era exagerado, pero de golpe todo se acabó, se fue. Otros memes empezaron a sustituirme poco a poco. Otros volvieron por enésima vez. Fue como despertarse de un sueño. Cuando has estado en la cima, bajar cuesta. Cuesta mucho. Pero ya no puedo mantener todo esto. Ya no tengo un duro. Nada. Pero soy Jordi, el negro del WhatsApp. Y acabo de crear una escuela de coaching para subir la autoestima de todo el que lo necesite. Puedo ayudaros. Jordi fue mi primer novio. Fue una relación muy dura, pero siempre me hizo sentir bastante llena. Y la ruptura me dejó muy dolida. ¿Ya está? Sí. Perdona, ¿se te ha caído algo? No, me estaba rascando la puntita. ¿Por qué siempre te coges aquí? ¿Lo de la toalla? Porque cargo hacia la izquierda. Hasta aquí, muchísimas gracias.